Cristian, necesitamos urgente ayuda acá en este lugar de la comuna de Lampa, calle Arturo Prat, porque mira el nivel de agua que está acá al interior de las casas en este sector. Y lo más preocupante aún, porque hay una persona embarazada que necesita ser rescatada de esta casa. Estamos justamente con aquí vecinos acá de este lugar. Sí. Entiendo que usted es familiar de ella. No, mire, nosotros acá somos todos muy unidos. Mi nombre es Viviana Barrera. Nosotros nos entregaron el sueño de nuestra casa digna, nuestra vivienda definitiva, y hace 13 años que no ocurre esto, pero no había pasado nunca como hoy. Mire, está con aguas con feca, usted lo puede ver. Mire, yo soy súper alta, me sobrepasa el metro, mire. Estamos complejos, con cuidado, sí, trate de pasar con cuidado porque... Con cuidado, porque ya, realmente se ve, compleja Felipe. La situación. Ya. El agua allá me entró por la cocina, mire. Por abajo, y mire lo que falta para que entre a mi living. Estoy sumamente complicada, estoy pidiéndole al alcalde que se haga presente, que entienda de una vez por todas que hemos perdido cerámica, porque después que se acaba esto, usted pisa la cerámica, se quiebra, los portones se pudren, lamentablemente los portones se pudren y uno pierde cosas. Este es mi microemprendimiento, ropa americana, se perdió toda. Mire cómo se dieron vuelta todo. No, esto no es que yo sea desordenada. Y esto pasa todos los años, me decía. Todos los años pasa esto. Y se ve afectada mi familia emocionalmente. Nos vemos afectados todos los vecinos. Solamente traen sacos de arena. Y con esta cantidad de lluvia la arena se va. Entonces no es algo que nosotros no queramos arreglar. Es aquí el problema más grande. Entonces al correr el sillón, ustedes podrán ver. A ver. Entra, hasta acá. Llega hasta acá, entonces acá ya va el metro y entra, ¿ven? Entra hasta por la cocina. Entonces aquí necesitamos algo que pudiera ser una barrera. Y aquí estamos a punto de entrar. ¿Ah? No, si adentro de la casa acá nada. Pero aquí está el límite. Aquí está el límite, mira. Es el límite para que entre. Sí, bueno, este es Cristian, lamentablemente el panorama que se genera a diario acá, y vamos a pasar a tratar de salir de acá de esta casa, porque igual lo más complejo de todo es que necesita ser rescatada una mujer embarazada que contamos al principio. A ver, ¿usted quién es? ¿Es familiar de usted? Es familiar mío, mi sobrino. ¿Ya? ¿Ya? La señora de él está a punto de tener la guagüita, entonces necesitamos que la saquen, porque es terrible esta situación, como ves. Terrible. Imagínese, se le está saliendo el agua por el baño. A ver, vamos a tratar de ingresar por acá, a ver. A ver. Oye, pero si es agua servida, además, ojo, el riesgo para ella, que está embarazada. Es para ella, exactamente, porque es un riesgo sanitario. Hay agua servida acá que están llegando. Y la preocupación es altísima que se traigan organismos de seguridad para sacarla a ella, porque me contaba que está solamente días de que dé a luz. Sí, sí. Mañana mismo, mañana ya está lista. Hemos llamado al 1421, nada, no responden, no hay ninguna visibilidad. Llamando, no podemos sacarla, no sabemos qué hacer realmente, pues menos mal se acercaron acá a la comuna de Lampa. Oye, Felipe, ¿cuántos meses tiene la...? Alguien de la municipalidad, no se puede ingresar acá. ¿Va a dar a luz mañana, esta semana, Cristian? No, increíble, o sea, está corta. Deberíamos... ¿No podemos llamar al alcalde desde acá de producción para ver que sí, si se puede disponer de alguien que vaya a algún servicio de emergencia? Estamos tratando de comunicarnos también nosotros, hemos enviado mensajes, pero lamentablemente aquí las conexiones también han estado dificultosas, pero ahora que estamos en vivo, ojalá que la municipalidad lo esté viendo, porque hay un carro municipal allá, a un costado, pero está lejano y es imposible poder, le hemos gritado, pero no nos ha escuchado. Lo preocupante, la urgencia ahora en este momento es esta joven que va a dar a luz ya. Esta semana, mañana mismo, tenemos y que... tienen que sacarla urgentemente. Bueno, han llamado toda la tarde. Todo el día, no aparece nada, ni siquiera un carro, ni alguien de la municipalidad aparece alguien acá. Ni un camión aljibe a sacar algo, un poco de agua acá. A ver, vamos a entrar acá a la casa, a ver. Lucho. Con cuidado, Lucho, porque está bastante complejo caminar por acá. Nuestro camarógrafo Luis Alcaíno, que está... A ver, lo voy a ayudar porque, bueno, ¿puedo ir? Sí, ya. Sí, mientras relata Felipe la situación, hacemos el llamado aquí públicamente. También sabemos que se monitorea por parte de los departamentos de comunicaciones, las municipalidades, a Lampa en particular, a Carabineros también que pueden estar ahí para poder ir en ayuda a esa señora. Llevamos 11 años en esta villa y nunca nos han dado una solución.
Son 11 años. 11 años viviendo aquí. Y siempre lo mismo, todos los años. No se acercan las autoridades del municipio, nada. El alcalde, ¿para qué le vamos a decir? El agua servía se están devolviendo ya el olor, ya es bastante, ahora se ha mantenido un poco, pero el agua servía son bastante incómoda. Es un reto sanitario importante. Aparte, para ella. Para todo en realidad, no tan, bueno, ella está embarazada, pero para todo en realidad falta que solamente se vuelva, no sé, pero es bastante, bueno, si lo ven ahí igual, ya se están devolviendo el agua servía. Claro. Necesitamos ayuda de la municipalidad en este momento. Para sacarla ella de ahí. En este momento, sí. Porque no tenemos cómo sacarla realmente. Claro, y si no, Felipe... Lo más preocupante de todo es que... Si no, Felipe, que sea un ente coordinador. Si la municipalidad no tiene los materiales necesarios, los camiones, camionetas que se necesitan para llegar a ese lugar porque están inundados, se pueda coordinar. Sabemos siempre la buena voluntad del trabajo de bomberos, de carabineros, que puede, del ejército, que pueden también, exacto, en cierta medida, con camiones, llegar hasta ahí. Mañana tiene fecha programada esta mujer para tener a su guaguita. Es muy preocupante la situación que se está viviendo ahí, no poder salir, agua servía, frío, sin suministro tampoco de agua potable, muy complejo. Sí, no, sí, realmente complejo. El problema es que ni siquiera los vehículos pueden pasar por afuera porque tú veías que nos llega más arriba de la rodilla el agua. Sí. No, ni siquiera los vehículos pueden pasar porque algunos que quedan a mitad de cuadras y se ocurre el desperfecto, entonces hay que buscarle alguna solución para poder sacar a esta mujer y eso es lo que se tiene que preocupar la municipalidad. Y ojalá que también esté escuchando personal de bomberos porque no hemos visto por acá por el lugar. Hay personal del municipio que está dejando sacos, pero también le hemos informado y dicen que también se están comunicando. Pero este es realmente urgente. La necesidad para poder sacarla porque el agua desde la madrugada que empezó a llenarse al tiro. Aquí yo he llamado reiteradas veces al 1421. Es una vergüenza lo que contestan: que no hay camiones, que no hay nada. También llamé para que vinieran a ver aquí el baño porque se estaba saliendo el agua. No hay respuesta. Nosotros somos, aquí estamos abandonados. Llamé porque había una que estaba mi sobrina embarazada. Tampoco hay respuesta. Entonces, ¿a quién acudimos? Bueno, reiterar la dirección, estamos en calle Arturo Prat. Arturo Prat, 140. Arturo Prat, 140, comuna de Lampa, Villa Aire Nuevo 2. Mira, aquí lo que se necesita básicamente es que venga prácticamente un camión a poder sacarla, porque no, un auto imposible a que pase. Un camión militar lo que se necesita para poder sacar a esta mujer y poder llevarla a algún recinto asistencial o a casa de algún familiar, pero no puede estar acá. No, aquí no puede estar. Aquí y además, no puede. Felipe... Y además, Felipe, podemos... Agua, que sí, claro. Porque ella tiene su cuarto en pocas horas. Entonces, no la podemos sacar de acá, porque el agua lleva hasta la mitad de las rodillas afuera. Sí, una embarazada, su cuarto igual es regado. Por algo se tuvo que programar. Sí. Y por eso yo estoy llamando hartas veces. Supuestamente iban a programar una ayuda, pero no ha llegado a nada. Y yo necesito sacarla, porque su cuarto es complicado. Necesito sacarla de acá y ver por ella a su bebé. Nosotros ya da igual, pero ella es la importante acá. Ella toda está la en el razón. Segundo piso. La tenemos ahora, en el segundo piso, claro. Porque claro. No puede estar acá la humedad. No, además, Felipe no es... El tiempo que ha pasado aquí, que no sé, se preocupen de un poco de arreglar las calles, las evacuaciones de la agua servida, de todo, porque es un caos estar afuera. Es un caos. Prácticamente uno no puede ingresar, yo creo que ni un camión, porque no se quieren arriesgar a que no les funcione. Cristian, te escucho. Sí, no, lo que pasa es que tampoco es llegar, bajarla, montarla, tomarla entre cuatro personas y movilizarla, porque ya está en una situación compleja, entonces no se puede realizar aquello. Y a la municipalidad de Lampa, por cierto, pero también siempre hay otras municipalidades que monitorean, insisto, las transmisiones, los canales de televisión y que pueden tener una mayor cantidad de recursos y pueden ir en ayuda de Lampa también. La colaboración en situaciones como esta es relevante, es importante, y si es que Lampa no tiene, porque tiene menos recursos y hay otra que sí, también puede ser la forma de solucionar esta situación de emergencia. Y yo sé que es una situación de emergencia, pero también lo que viene para esa guaguita no va a poder volver con su mamá a su casa, porque va a estar una casa húmeda, una casa que además tuvo agua servida en su territorio. Por lo tanto, va a ser, bueno, un trabajo de largo aliento, no solamente ahora la urgencia, sino que también lo que le va a tocar a esa mamá con su guaguita cuando nazca. ¿Y a dónde hay que trasladarla, Felipe? Sí, eso justamente, ¿a dónde ella hay que trasladarla? ¿Ella está en algún recinto asistencial inscrito donde tiene que dirigirse? Estamos dirigiendo al San José, al Hospital San José, que queda allí en Independencia. Allá la tienen que llevar. Allá tenemos que llevarla, sí. Es lo que le corresponde. Esto es riesgoso, más que nada. Ahora tenemos que llevarla mañana, pero así con estas condiciones que tenemos acá afuera, no es imposible sacarla de acá. Pero ahora se puede...
Por eso estamos pidiendo ayuda del 1421 o realmente de quien sea para poder trasladarla de aquí y de ahí trasladarla al centro asistencial. Sí, bueno, es realmente preocupante lo que sucede acá con ella. Estamos esperando que se contacten con nosotros, con ellos, con los familiares, porque evidentemente que esto tiene que ser ya lo más rápido posible. Es complicado poder sacarla de acá, de esta casa, porque ustedes veían al comienzo de la vivienda cómo, dónde llega hasta el agua. Es impresionante porque toda la cuadra está así. Todo este sector son todas las casas de este sector de acá de la calle Arturo Prat y también la Bicentenario, donde nosotros hemos llegado. Estamos en el sector aproximadamente norte de Lampa, podríamos decirlo, y aquí es donde está la situación gran compleja que se está viviendo hasta ahora acá en este lugar, y sobre todo con esta mujer embarazada que se está estado solicitando, y ellos también dicen que todo el día han llamado a la municipalidad para que vengan a ayudar, pero no han llegado hasta este lugar, y eso es lo preocupante, sobre todo lo que nos comentabas tú, el parto riesgoso que tiene ella, y sobre todo poder trasladarlo de alguna manera, si eso es lo que es la única forma, es un camión. Trasladarla, sí, un camión o algo que sea, pero o bomberos, pero ni siquiera hemos llamado, no hemos recibido ninguna ayuda, nada, ni siquiera se han acercado realmente acá afuera para saber cómo está la persona para poder trasladarla hacia el centro asistencial. Cristian, te voy a invitar también para que mencionemos un poco la situación que se está viviendo acá afuera, porque acá los vecinos han puesto sacos de arena acá en estos lugares para evitar que el agua evidentemente ingrese a las casas, pero desafortunadamente hay otros vehículos que pasan y que se generan el oleaje y entran a las casas y explotan básicamente los pocos sacos que hay y toda la protección. Y eso es lo que ocurrió acá en este lugar donde estamos aquí en este sector. Y mira, acá en esta calle Arturo Prat está todo el vecindario así, todo el vecindario con una situación compleja. De hecho, Lucha Alcaíno ahí nos está... A ver, déjame, cuidado, no se vaya a caer de acá. Pues. No, se va a llevar la señora. No se vaya a caer. Se vaya a caer. Porque está complejo acá el sector. Ocupe nomás el paraguas, ocúpelo. Mira, acá en este lugar también la gente ha puesto rejas acá en este lugar, exactamente, empieza a oscurecer, Cristian, y se hace más complejo pisar acá en este lugar, alguien puede tener un accidente por el agua, mira el nivel de agua que está, que se ve acá. De hecho, sí, muy alta. Oye, usted me comentaba que esto pasa hace mucho tiempo acá. Mucho tiempo, más de 13 años, está pasando todos los años tenemos este mismo problema. Entonces quiero mandarle un comunicado a todas las autoridades locales que alguna vez en su vida que se preocupen de esto, porque ya es mucho, que todos los años estemos tomando agua con caca, agua sucia, agua del cementerio, de todo lo que ha bajado y se acumula aquí. Y sobre todo que entra dentro de la vivienda. Es terrible la situación. Terrible, terrible la situación lo que estamos pasando. Vamos, sobre dime, todo donde ¿sí? hay niños, mujer embarazada y de todo, aquí mi niño. Así que eso, Felipe. Muy bueno, se le agradece lo que están por acá viendo todo lo que está pasando aquí. Felipe, ¿te escucho? Sí, estamos con el alcalde de Lampa, Jonathan Opaso, para poder preguntarle, bueno, cómo poder ayudar a los vecinos. Dile a los vecinos que estamos con el alcalde conectado para que puedan también escuchar a lo mejor en algún televisor lo que nos tiene que decir el alcalde. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por este espacio. Alcalde, no sé si usted está al tanto de la situación que se está viviendo. Cristian, tú tienes el nombre de la calle, sí, exacto, en Arturo, ¿no? Prat, 140, esto es, bueno, en Lampa, en Viña Aire Nuevo 2. A ver, además del anegamiento que hay una mujer embarazada. Dicen los vecinos que han estado durante todo el día tratando de comunicarse con el municipio porque tienen que sacar a una mujer embarazada que está a punto de tener a su bebé, que tiene un parto programado para mañana, un parto de alto riesgo, y necesitan urgente sacarla de esa casa porque además no solamente hay un anegamiento por aguas lluvias, sino que además hay aguas servidas. ¿Qué pasa en terreno? ¿Terreno? ¿Quieren un alcalde en terreno? Sí, exactamente. Se dirige en este momento una ambulancia al lugar para poder acompañar a la persona que está en trabajo de parto. Nosotros hemos recibido la llamada hace muy pocos minutos y por eso es que el equipo se acerca a ese lugar. Nosotros lamentamos profundamente la situación que viven nuestros vecinos porque es una situación que al menos desde que ellos están en ese lugar viviendo se ha ocurrido, y hay un trabajo anterior que tendría que haberse realizado de conductos para poder sacar la agua lluvia. Lamentablemente hemos trabajado toda la noche, todo el día con camiones ahí a punto fijo para poder disminuir la cantidad de agua. Esto no es nuevo para los vecinos de Aire Nuevo,
Le hemos atendido durante la semana con sacos para poder protegerse. Estamos en contacto, hemos recibido sus llamadas y por supuesto que vamos a seguir atendiendo hoy de nuevo y los distintos puntos que tenemos en nuestra comuna de Lampa, que al menos tenemos 1,000 casos que estamos atendiendo, distintos solicitudes, nylon, sacos, casas también que han estado con han ingresado el agua dentro de la vivienda. Entonces estamos atendiendo aire nuevo y también otros lugares de la comuna. Alcalde, perdón lo puntual de la situación, pero nos encontramos con esto, como muchas veces nos pasa, y nos enfocamos en la ayuda y que tiene que ver con esta mujer por su condición, particularmente con ella, porque ya está en un estado crítico. ¿Hace cuánto usted tuvo contacto con esa ambulancia, con el personal de salud? Más o menos, ¿en cuánto más podrían llegar ahí a sacarla del lugar? No, la ambulancia está saliendo en este momento, estamos haciendo las coordinaciones y se está dirigiendo al lugar. Hace unos 15 minutos nos acaban de informar y ya hicimos toda la logística para poder hacerla lo más rápido posible. Sí, alcalde, parece que ahí, bueno, al menos los vecinos, no sé, Felipe decía que ahí parecía haber visto una ambulancia. El problema es que no sabemos si la ambulancia va a ser capaz de llegar a este lugar por el anegamiento. Ahí Felipe nos está indicando que viene carabineros también y viene carabineros. Una ambulancia, al parecer no, son carabineros los que estamos viendo. Sí. Pero además, Felipe Caro, que está en terreno alcalde con los vecinos, dice que efectivamente esta es una situación que se repite. Hace 13 años están viviendo en esa villa y hace 13 años que cada vez que hay una inundación, o sea, perdón, hay una lluvia, se terminan inundando. Usted hablaba de trabajos que no se hicieron. ¿Quién es el responsable finalmente que se dé esta condición ahí particularmente en esa zona de Lampa? Sin duda que las administraciones anteriores, alcaldes y alcaldesas, no hicieron el trabajo. Yo llevo 3 años en el cargo y estamos tratando de poder responder a estas necesidades tan básicas de las comunidades. Esto ha ido empeorando con el tiempo y precisamente tenemos que, y estamos trabajando, poder responder a estas soluciones. Por ahora tenemos que responder con estas soluciones que son transitorias y por eso estamos dispuestos de camiones limpiafosa de punto fijo en ese espacio, que no ha sido la primera vez que nos ha ocurrido, sin duda, y que lamentamos por supuesto la situación, pero se debe a una falta de planificación territorial de nuestra comuna. Bueno, una realidad que están viviendo los vecinos. A ver si podemos hacer el puente con el alcalde, con usted y con Felipe, a que está ayudando también a la ambulancia para que pueda, entendemos, tratar de llegar, porque es muy complejo. Hay el nivel de anegamiento, usted puede, me imagino que está sintonizando nuestro, o está en terreno, o le están avisando que es muy difícil la situación. Y además, la embarazada en cuestión, y haciéndonos cargo además de lo puntual del caso, está en un segundo piso, tiene un embarazo de alto riesgo, tiene que dar a luz mañana. Por lo tanto, es urgente sacarla. Ahora, ¿cómo van a lograr sacarla de ahí? Mira, y llevarla en ambulancia con carabineros, al parecer, alcalde.